la cocen, le ponen piloncillo, ¿sí? Doña Chenta, azúcar o piloncillo. Primero se remoja como cuántas horas, unas 3-4 horas, 3 días. La mazorca se remoja 3 días más o menos, después se pone a cocer con el azúcar, como toda la noche, y ya amanece cocido. Aparentemente se ve como un elote y los granos de la mazorca revientan y allí entra el dulce. El chical, por ahí lo vi, no sé quién lo tiene, si lo quieren probar. José Juan, ¿tú tienes chical? Para que lo prueben y les diga a los de Texas que está bueno el chical, porque luego en Estados Unidos dicen que los mexicanos comemos palo, cuando nos vieron comer el quiote cocido, el quiote del maguey que sale pues como una vara, luego se cose toda una noche, también se le echa a veces azúcar o piloncillo, a veces no. Y vinieron unos norteamericanos aquí a Huicho y vieron a unos comiendo eso y dijeron, no, los mexicanos comen palo. No, no es palo, es un producto de maguey cocido que le ponen dulce. Entonces, el chical está disponible por ahí. Ya les dijimos cómo se prepara. 3 días remojando en agua, toda la noche cociendo. Solo da un pedacito de chical. A 20. A ver, deme un pedazo. Ya revienta el grano. Tengo muchos años que no lo pruebo. Por ahí está disponible el chical. Hay atole agrio con pipián, pozole blanco, enchiladas, agua de alfalfa, de jamaica, de limón. Hay gorditas. ¿Qué más hay? Vamos a probar el chical aquí en San Francisco. Bueno, hay muchas cosas por ahí en venta. Pedazos de calabaza endulzadas con azúcar y piloncillo. Para quienes conocemos el juego de la pelota, igual ya se encuentran por allá los preparativos, ya nos van a empezar. El colectivo Mágica Chanacua se está preparando para hacer una exhibición de la juego del juego de pelota. El juego de pelota fue empezado. Podemos ver calabaza. Como no había balones, no había nueces, chical. Pues aquí en maíz pozolero, los purépechas, charales, una bola de como de hilo, frijol, sacado de maguey o de haba, otra planta. Charal. Y en la noche a jugar con un palo pegándole, y ese era el juego de los purépechas en Guanajuato. Los que ya gusten acompañarnos hasta allá a la placita del otro lado, se está preparando un cuarto por si alguien quiere entrar a jugar. Por lo tanto, pues te agradecemos con Zapata Garibay y a su compañero. En verdad, si quieren por aquí algún atole, alguna quesadilla, ¿qué quieren? ¿Chical? Atole agrio con piñán. A ver, José Juan. Hola, mira, ¿es este radio de Lamba? Un chical. Estamos. Y un plato. Entonces, dos atoles agrios con piñán, ahí le pones una vez, y un chical. Vale, aquí para los que tocaron. ¿Cómo se encuentran por allá con la guarucua? ¿Ya estamos listos o no? ¿Todavía no? Se llama espinaca malabar, no, es como la común, es una planta trepadora, como un poco pues, más. Ya vayan preparándose. Igual si la puedo, se queda llevando ahorita más bien. Yo no veo a ningún joven, adulto, mayor. Aquí tenemos ponteduro. Se supone que va a haber una exhibición de la danza de los viejitos de San Francisco Bicho, pero no los veo. Ya va a ser hora. A las 2 está programado que
tengamos la exhibición. Esto es ponte duro, es maíz tostado con piloncillo, que ya prácticamente no se hace. Listones o papel de colores, una máscara, un traje, formal, y unas botas. No se vayan entonces porque ya les van a traer la torre. Cuidado porque se van a... Ese ya es tu chile, de Texas. Bueno, hoy hicieron mucho, mucho ponte duro y pinole, pinole, calabaza. También vamos a tener un recuerdo de la pieza de Jorge. Me imagino que la pieza de la Quedaron como señal
quedaron cuatro caminos divisorios. Escuchando, quien quiera ponerse a jugar ahí,
pídale prestado una de se le pega a la pelota. Guarpo quiere decir como pegarle a la pelota, pegarle a algo para que caiga, por ejemplo, si le quieren pegar a un árbol para que caiga el fruto, hacer guarpo. Sí, del vino. Sí, mi asiento. Quiere decir guarpo, quiere decir ir a pegarle algo para que caiga, por ejemplo, a un aguacate, pues ir a pegarle con un palo para que caiga la fruta, pegarle, por eso se llama guarpo, pegarle a la pelota. Bueno, entonces, pues ahí está. Por las noches luce más porque se ve cómo le pegan a la pelota prendida. Sí, mira. Sí, hicieron una cancha aquí. Ya se van preparando por ahí los viejitos, que no veo dónde están, también. Mientras les agradecemos a mi comadre Licha, que está viendo las quesadillas, tortillas, gorditas. ¿Qué tiene? ¿Conteduros? ¿Sí? ¿Conteduros? Esperanza Benito, le agradecemos a la señora Esperanza Benito, que también trajo chicales, ¿verdad? ¿Sí trajo? ¿No? Atole negro. Atole negro que trajo. Mayra, ¿dónde está Mayra? Mayra. Ah, Mayra nos trajo. Atole de grano, ¿sí? 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 Bueno, pues estamos apreciando el juego del guarucua. Gracias por la participación que has tenido aquí. Nativo de los purépechas. Segunda feria del maíz en San Pancho. Una segunda feria del maíz aquí en San Pancho. José Juan, que trajo los charales. Tres toques. Ahí donde se cayó. Que había aquí en el lago de Pátzcuaro. Y ahorita ya no hay el pescado blanco, ya casi ni trucha hay. Ni los achoques. Tres toques. Le agradecemos a la señora Rosario. Tres toques de nuevo. Que trajo nacatamales y atole. ¿Sí? ¿Dónde está el chayo? ¿No trajo? No, es una pelota de madera. Por eso prende, porque es de palo. Doña Estelina, gracias por haber traído el pozole rojo. ¿Sí trajo pozole rojo? No. Y las corundas de frijol. Están rellenitas de frijol, muchas gracias. Viviana, le agradecemos por estar presente. Y que trajo, está allá, de madera. Y el que gane, y qué hombre, tú allá en el baño bien a gusto, 2 horas durmiendo, y nosotros acá bien preocupados. Para compartirles en este festejo, en esta comunidad, de algunos juegos autóctonos, juegos antiguos, de denominación purépecha. De mi lado derecho tenemos empezando con el juego de la pitarrita, juego originario del estado de Querétaro junto con la pitarra. También vamos a estar jugando lo que es la moscucua,
Y asimismo el juego del coyote, que a lo mejor tal vez es de los más conocidos, el coyote y las gallinas. Tenemos otro juego que se llama Tenbin Yum, que es el juego del 15, de las quincechas. Este juego pues es muy parecido en la actualidad a los juegos que se realizan con dados, como el serpientes y escaleras, el juego de la oca. Este juego del Tenbin Yum es un juego que realizamos con palitos, con maderitas que están marcadas, y cada maderita tiene un valor dependiendo cómo caiga en el tablero o junto al tablero, pues es el número de casillas que estaremos avanzando. Bueno, pues los invitamos a las personas que estén interesadas en conocer este tipo de juegos, pues pueden acercarse ya a las mesas. Vamos a estar explicando el juego del Tenbin Yum. Vamos a hacer un pequeño torneo para que se puedan llevar el primer lugar. Aquí tienen una bomba de aspersión. No se asusten, no es una bomba de explotar, es una bomba para agricultura, me imagino, para el mismo maíz, para el uso de la siembra. Y también tenemos una artesanía de madera que será también para algunos de los ganadores. Entonces, en la parte final del taller, pues estaremos regalando a los ganadores estos regalos. Porque ahorita, ¿no?